damos gracias. Gracias por tu amor, porque ese amor es inmenso, porque ese amor es grande, porque ese amor nos alcanza, nos abraza, porque ese amor va más allá de cualquier situación y realidad que podamos estar viviendo. Gracias porque, como recién cantábamos, tu amor nunca cesa, nunca deja de ser. Tu amor, Señor, es genuino. Tu amor restaura, tu amor sana, tu amor liberta. Señor, hoy pedimos que sea ese amor el que inunde nuestros corazones, el que arranque toda carga, el que arranque todo peso, el que se lleve todo temor, el que se lleve todo aquello que quiere traer carga y peso a nuestra alma y nos llene de paz, nos llene de alegría, nos llene de gozo, nos llene de esperanza, nos llene de seguridad. Transforme las situaciones, transforme cualquier situación que podamos estar viviendo, transforme nuestros pensamientos, transforme nuestros sentimientos. Sea tu amor el que nos abrace y nos lleve más allá. Y Señor, hoy te pedimos que podamos no solo sentirlo, sino conocer un poco más de tu amor. Que no nos conformemos, que cada día busquemos conocer y tener experiencias mayores con tu amor. En tu nombre, Señor, te damos gracias por este tiempo. Amén y amén. El amor de Dios es inmenso. El amor de Dios nunca cesa, como recién cantábamos. Amén. Y hay un texto muy bonito en el libro de Efesios, ahí donde estás, te animo a que lo puedas buscar. Y no solo que lo busques ahora y que lo compartamos juntos, sino que pueda quedarte en el corazón para dejar que Dios te siga hablando a lo largo del día a través de él. En Efesios 3, versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas. Pablo ahí estaba hablándole a los efesios y les decía, por este motivo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y qué hermoso es saber que Dios quiere llenarte de sus riquezas, de su poder, de su gloria. ¿Para qué? Para que conozcas su amor. Que cada milagro que Él opera en tu vida lo hace por amor. Que cada manifestación de Él sobre tu vida es por amor. No es a cambio de algo, no es porque vos tengas que ser de una forma u otra, sino simplemente es porque Él te ama. El amor de Dios nunca cesa. Y acá el apóstol le decía a los efesios que cada día puedan conocer más del amor de Dios. Ese es el motivo por el cual yo oro. Yo le pido a Dios que cada día podamos conocer más de su amor. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento es limitado, pero el amor de Dios es ilimitado. El amor de Dios es infinito. Por eso lo que hoy vos recibas de Dios es espectacular, pero mañana vas a recibir más. Por eso cada día Dios puede hacer milagros nuevos, diferentes, como dice su palabra, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni subió a corazón de hombre. Cosas que nadie se pudo imaginar, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Si hoy estás ahí y estás en este momento buscando del Señor y le estabas diciendo recién, Señor, gracias por tu amor, lléname de tu amor, Dios te dice, yo te amo, vos me amás. Y si vos le decís, Señor, acá estoy acá porque te amo. Dios te dice, yo tengo cosas preparadas para vos. Cosas que nadie vio.
y que te van a llevar ¿a qué? A fortalecerte, a cimentar tu vida en la fe, a cimentar tu vida en el amor, como dice acá la palabra, cimentar tu vida en el amor. Amén. Cimentar tu vida en el amor. Es fácil amar al que queremos, al que nos cae bien, al que hace lo que nos gusta, ¿no? Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús dio su vida en la cruz por vos, por mí, Él nos miró más allá de todo. Él nos miró con las cosas lindas, con las cosas buenas y también con aquellas cosas que no son tan lindas ni tan buenas. Sin embargo, nos amó. Nos amó al punto de dar su vida por nosotros. Esa vida que nos libera. Esa vida que nos da esperanza. Esa vida que nos transforma. Él murió y resucitó. Y te dio promesas. Y cada una de esas promesas se van a cumplir en vos. Porque por su amor. Pero Él te anima a que te llenes de ese amor y a que vos también puedas amar. Y con esto recordar, cuando Jesús estaba en la tierra y caminaba, alguien se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Y Él le dijo, hay un mandamiento que resume todo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Deja que el amor de Dios inunde tu vida. Deja que el amor de Dios te sorprenda. Cada día conoce la altura, la longitud. Cada día extendete un poco más en ese amor. Cada día conocelo un poco más. Cada día buscalo un poco más. Cada día en su presencia llénate de Él. Pero deja que ese amor también te transforme para vos poder amar. Para vos poder ser un instrumento del amor de Dios a otras vidas. Amén. Rompe con todo lo que quiere atarte al pasado. Soltá aquello que quiere traerte angustia. Pedile al Señor que te ayude aún a perdonar para que tu vida sea libre. Y dejar que ese amor de Dios transforme tu vida y también fluya para bendecir a muchos. Señor, gracias. Comenzamos este devocional dándote gracias por tu amor. Y no podemos dejar de darte gracias por ese amor. Porque ese amor es el que nos transforma, porque ese amor es el que nos cambia, porque ese amor es el que nos ayuda día a día a no ver las cosas ni la vida como estamos acostumbrados, sino poder verlas a través de tus ojos. Poder mirar a los que tengo a mi alrededor, a mis vecinos, a mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos, a aquellos que no son tan amigos. Verlos no con mis ojos, sino verlos con tus ojos. Verlos con tu amor. Y cada día, cada una de mis acciones, cada una de mis cosas, cada una de mis palabras, cada vez que yo tenga que tomar una decisión o afrontar algo, Señor, lo haga cimentado en el amor. Lleno del amor, lleno del amor que aún en este tiempo me hace libre del temor y me ayuda a avanzar, me ayuda a tomar decisiones tranquilo, seguro, confiado, porque vos no me dejás. Porque ese amor no viene y se vea, ese amor es eterno, ese amor queda, ese amor perdura, ese amor es genuino, ese amor pule, ese amor restaura, ese amor nos hace nuevos y nos ayuda a poder caminar y que nuestras vidas sean transformadas. Señor, que hoy a través de ese amor, todos los que estemos ahora reunidos buscándote, recibamos libertad, recibamos, Señor, renuevo, recibamos, Señor, tu presencia sanando al que está enfermo, transformando realidades, cambiando, Señor, aún nuestra manera de pensar. Señor, llévanos a que por tu amor recibamos la fuerza para levantarnos y romper con todo lo que nos quiere atar al dolor, al pasado, a la tristeza, a la angustia. Romper
con todo lo que no nos deja avanzar y permitir que ese amor nos ayude a caminar, nos ayude a correr, nos ayude a proyectarnos, a soñar y a alcanzar cada meta, sabiendo que no vamos solos, porque tu amor es el que nos fortalece. En tu nombre, Jesús, movete, movete con poder, movete con milagros, movete con libertad. En este tiempo, abrázanos. Señor, vos sabés cuánto tal vez necesitamos ese abrazo. Abrázanos, consolanos, renovanos, llévanos a cada día conocerte más. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Deja que ese amor cada día te cubra y cimiente tu fe en cada una de sus promesas.